Hola, muy buenas tardes. Este es su programa Observatorio. Por favor, mírennos a través de abacón.tv o Araceli Baizabal. Yo soy Minerva Cobos y hoy tengo el placer de tener estos invitados de lujo, además grandes amigos a quienes admiro y aprecio profundamente. Le doy la bienvenida a María Isabel Hernández Cruz, fiscal regional, y al doctor Victorino Álvarez Mendoza, director general de Justicia Alternativa. Bienvenidos. Bienvenidos, gracias, de verdad, gracias. Yo quiero decirles que estoy profundamente emocionada de que el día de hoy me acompañen personas como ustedes. Isabel, te conozco desde hace muchos años y me consta que eres hoy la fiscal regional, pero que has llegado a ese lugar subiendo peldaño por peldaño. Desde una oficial escribiente que atendía al público 24 horas al día en guardias de 24x24, fiscal y hoy fiscal regional. De verdad, Isabel, qué orgullo me da contar hoy con tu presencia y contar con tu amistad. Te admiro profundamente y el público hoy va a saber por qué la admiro, porque esta gran mujer conoce perfectamente lo que es la Procuración de Justicia. Y por supuesto también admiro al doctor Victorino Álvarez, mi compañero de la maestría hace 20 años y que es conocedor de los temas. Por favor, yo quiero que empieces, Isabel, platicándonos qué ha sido para ti como mujer, que este programa es enfocado a cuestiones de género, pero incluyente, amigo, incluyente. ¿Qué ha sido para ti este avance en tu carrera? Yo me siento orgullosa por ti. ¿Tú cómo te sientes? Platícale a las mujeres qué es lo que te anima a seguir adelante. Muchas gracias, Minerva. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a tu público, que veo que cada día se es más incluyéndome. Es un programa importante. Y sí, sí es cierto, tiene razón, Minerva. Nos conocemos de hace muchos años. Mi cargo actual es fiscal regional en la zona centro Veracruz. Tengo 25 años de antigüedad para la entonces Procuraduría, ahora Fiscalía General del Estado, y agradeciendo la oportunidad que me está dando mi actual jefe, licenciado maestro Jorge Winkler, y pues trabajando duro. Minerva, le consta que se nos dio la oportunidad, pero la tenemos ganada, que yo inicié siendo personal de servicio social, meritoria, oficial secretario, agente de Ministerio Público en diversas ciudades del Estado, Tuxpan, Córdoba, Orizaba, Tezonapa, fui conciliadora, fui agente del Ministerio Público adscrito, fui fiscal de distrito, fui agente del Ministerio Público Atención Integral, hasta que se me dio la oportunidad de ser fiscal regional en la zona centro Jalapa, y finalmente con la entrada de esta administración se me dio la oportunidad de ser fiscal regional en la zona centro Veracruz. Y aportando y dando resultados que está tan ansioso la sociedad veracruzana, las mujeres, somos mujeres emprendedoras, amiga, creo que tú y yo somos la experiencia nata en el sistema, tenemos, yo creo que nos hemos ganado el trabajo donde actualmente nos encontramos, y agradezco a mis jefes y agradezco a la sociedad veracruzana que nos ha impulsado a seguir aquí en esta función que ahora desempeño. Sí, Isabel, de verdad, como bien lo dices, empezaste desde una esquina trabajando en el área de trabajo social, me consta, y yo también estaba en la fiscalía, y de verdad ha sido un trabajo porque Isabel es una mujer que reúne dogma y pragma, tiene experiencia, tiene capacidad, tiene conocimiento, y eso se conjuga en beneficio de la sociedad. Hoy por hoy le damos gracias por esa atención que nos presta como Observatorio Ciudadano y al público en general. Creo que cualquiera que va a su oficina, donde está con puerta abierta para atender a quien así lo requiera, en la Fiscalía Regional, de verdad que estamos muy agradecidos por tener una persona que sí sabe. Lamentablemente ha habido ocasiones, y a mí me consta por experiencia personal, que ponen en ese lugar a personas que no saben, bueno, solo saben firmar, y es un verdadero problema para el resto de la sociedad, para las personas que somos víctimas de delitos. Eso nos afecta grave, de manera grave. Y hoy de verdad nos congratulamos de la presencia de Isabel Hernández allí. Y también quiero dar la bienvenida a Victorino, director de Centros de Justicia. Este tema tan importante, Victorino, platícale al público, porque de verdad que a mí me dio mucho gusto escuchar en el intro que nos estabas platicando de lo novedoso que hay y las buenas noticias.
Sí, muchas gracias, doctora Minerva, por la invitación. Gracias al público que le interesan estos temas por escucharnos. Quiero hacer un breve antecedente. Estos proyectos son 6 centros integrales de justicia en todo el estado de Veracruz. Fueron parte de la implementación del sistema de justicia penal que tuve la oportunidad de llevar. Estos proyectos fueron presentados en 3 ocasiones a la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. No prosperaron, digamos, no arrancaron nunca estos proyectos en la administración pasada en virtud de que había que dar un 50% en copago por parte del gobierno del estado, y a la administración anterior no le dieron el interés. La verdad, quiero agradecerle al gobierno del estado, al gobernador Miguel Ángel Yunes, en que cuando le presentamos los proyectos, los 6 centros integrales de justicia como buenas prácticas que se estaban dando en varios estados de la República, como Chihuahua, como Yucatán, como Puebla, Guanajuato, le interesaron por tantos y tantos beneficios que esto generaría para la sociedad veracruzana. El gobernador decidió que estos proyectos los ejecutara la Fiscalía General del Estado a cargo del fiscal general, el maestro Jorge Winkler Ortiz, a quien verdaderamente le admiro y le reconozco porque ha llevado este tema a buen puerto. En las próximas semanas, los titulares de estas instituciones de Procuración y Administración de Justicia se reunirán precisamente para inaugurar estos 6 centros integrales de justicia. Quiero abundar un poco en este tema. Estos 6 centros fueron buenas prácticas precisamente porque teníamos o tenemos a las principales instituciones operadoras del sistema de justicia penal en un solo lugar, como lo es la Fiscalía General del Estado, el Poder Judicial del Estado, el Instituto Veracruzano de Defensoría y la Secretaría de Seguridad Pública, paralelo a otras instituciones que también intervienen. Esto es muy bueno, Victorino, porque hoy las personas pues se quejan de que tienen que ir a un lugar a presentar la denuncia, otro para darle seguimiento, otro están las agencias adscritas, servicios periciales está en otro lugar y seguridad pública en otro. Entonces, para las personas que pues son víctimas de un delito, ir y venir de un lugar a otro genera trastorno, gasto también, por supuesto, y esto de verdad es digno de alabarse. Es un sueño que creo que cuando yo litigué y todos los litigantes desde hace muchos años lo aspirábamos. Y sobre todo, repito, por el beneficio para la sociedad. Sí. Estos 6 centros fueron proyectados para que en 2 plantas estuviera, en la planta baja, quiero mencionar algunas cuestiones principales, estuviera la unidad de atención temprana que opera al interior de la fiscalía con 4 orientadores, 4 facilitadores, un notificador, un área de policía ministerial, bodega de evidencias, separo para los detenidos que tendrá la Fiscalía General del Estado, área para peritos, para psicólogos, también tenemos área para médicos, unidad de medidas cautelares que van a estar a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública, un área para el DIF municipal, área de archivo, ludoteca para los pequeños, un área para seguimiento de acuerdos reparatorios, una sala para justicia restaurativa, que también es un tema muy importante en el nuevo sistema de justicia penal. Y puntualizar también que aquí también vamos a tener 2 fiscales de investigación, vamos a tener una fiscal especializada en delitos contra la familia, niñas, niños, trata de personas, precisamente como lo comentabas, mujeres, sí, precisamente como lo comentabas, tener en un solo lugar disponible todo concentrado o centralizado, precisamente para que las personas, las víctimas, no anden de un lado a otro. En la planta alta, por supuesto, no queremos dejar de mencionar al Poder Judicial. El Poder Judicial va a tener 2 salas de juicios orales, van a tener oficinas o áreas para los jueces de control, 3 áreas para jueces de ejecución, área de archivo, área para el Instituto Veracruzano de Defensoría Pública. Tentativamente va a haber 2 defensores en cada centro integral de justicia.
Por supuesto, también área para los testigos protegidos y el área de la Secretaría de Seguridad Pública con separos para los imputados que tampoco pueden faltar. Y bueno, ese es un proyecto de buenas prácticas que sí también quiero puntualizar, que se visitaron algunos estados, el más próximo Puebla, ellos le llaman casas de justicia. La verdad es que son centros o casas muy pequeñas donde no agrupan a todas estas instituciones. Veracruz lo mejoró. Se tomó la referencia, pero se mejoró. Exactamente. Veracruz lo mejoró y vamos a estar operando ya en las próximas semanas cuando el gobernador del estado y los titulares de las instituciones pues ya vean que todo está listo para arrancar y bueno, lo estamos esperando con muchas ansias. No, eso es excelente, una excelente noticia, Isabel, de verdad que entonces vamos a tener la oportunidad de que las fiscalías estén allí, de que los servicios periciales. Victorino mencionaba un tema bien importante para nuestros amigos y amigas que nos escuchan, los acuerdos reparatorios, un tema bien importante del cual a veces los abogados somos los que nos negamos al llegar a un acuerdo reparatorio, pues porque si se lleva un juicio, si se hace un trámite, pues es más tiempo y más dinero. Eso es muy lamentable, de verdad. Creo que es oportuno mencionar qué importante y qué trascendencia tienen los acuerdos reparatorios, Isabel. A ver, amiga, aquí eso es un tema especial de mi compañero, pero además yo sí quiero presumir que a raíz de la implementación de este nuevo sistema y que obviamente que trae aparejado los mecanismos alternos, hemos podido comprobar y demostrar que se ha obtenido más reparaciones, claro, de los daños que, claro, anteriormente se tenían en sistema inquisitivo. A la víctima no le interesa la persona tú en la cárcel. Como litigante te constaba, claro, ¿no? Eran juicios engorrosos, largos, y que finalmente y que se dio perjuicio no a la víctima. Llegar a un acuerdo. ¿Cuántas veces le proponíamos al abogado de la contraria llegar a un acuerdo y no quería? Mi amigo trae hasta cifras de los montos recuperados por, claro, cuanto hace reparaciones del daño, claro, claro, Victorino. Claro. Quiero hacer aquí una puntualización. Estamos hablando de que en el Código Nacional de Procedimientos Penales hay delitos de alto impacto, delitos de, claro, menor impacto. Claro. Todos los delitos en la Fiscalía son importantes y se le trata como tal, con toda la importancia y el tiempo que se requiere. Sin embargo, para delitos de menor impacto que se refiere como al artículo... Como un accidente de auto, unos daños. Sí. Lo refiere el artículo 187 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Esos tienen un trato, digamos, especial precisamente porque a las víctimas se les ofrece una salida alterna. Y precisamente para eso se ha creado la unidad de atención temprana porque ordena diligencias urgentes e inaplazables. Todas tendientes para que la prueba no se pierda. En ese sentido, hemos tenido mucha relevancia en la Fiscalía General del Estado, precisamente porque el enfoque principal que tiene el sistema de justicia penal es la reparación del daño a la víctima. Tan solo el año pasado, en el 2017, el fiscal general, en su informe ante el Congreso del Estado, hizo mención de uno de los grandes logros de la Fiscalía General del Estado, que todo el equipo de la Fiscalía participó. Se recuperaron cerca de 90 millones de pesos en concepto de reparación del daño a la víctima. Y cada día, cada vez vamos sumando más y más esfuerzos entre todos. Tan solo entre enero y febrero llevamos recuperados cerca de 22 millones de pesos en concepto de reparación del daño. Y todo esto se debe a ese gran equipo de trabajo que existe en la Fiscalía General del Estado, donde los fiscales de diversos, cuando ellos tienen carpetas de asuntos de menor impacto, derivan, le ofrecen a la víctima una salida alterna, un mecanismo alternativo, y es cuando en la unidad de atención temprana, a través de los fiscales orientadores, que son los que derivan a los facilitadores, a través de la mediación y conciliación podemos lograr un acuerdo reparatorio. Eso es de verdad un logro que no lo teníamos antes, de verdad. Nos vamos a ir a un corte, no nos síganos, por favor, compartan, regálenos un like. We'll be right back.
¿Le interesa fortalecer el potencial humano de sus hijos? No lo piense más. Conozca Kids Corner, la ludoteca infantil donde podrán desarrollar sus habilidades los futuros genios. Cuenta con taller de teatro y expresión corporal para fomentar en los niños sus habilidades manuales, musicales y teatrales. Los pequeños aprenderán también con sistema bilingüe a descubrir jugando la aventura de los libros. El hábito de la lectura en edad temprana marca y garantiza una vida futura de éxitos. En el taller de pintura y arte, los pequeños de entre 4 y 10 años desarrollarán actividades artísticas con creatividad e imaginación. Además de potenciar habilidades, el personal especializado de Kids Corner imparte orientación psicológica y social y apoya también en las actividades escolares. Kids Corner es un lugar seguro para sus hijos. Hola, ¿qué tal? Soy Norma Reina Camacho. Yo soy Fede Maggio. Los esperamos de lunes a viernes. De 9 a 11. Lo que se te antoje. Sí, de 9 a 11 es el nombre del programa y el horario, todo una cosa original así. Donde tendremos cine, música, espectáculos, actualidad, noticias del último momento de lo que pasa en Veracruz, entretenimiento. Así es, los esperamos de lunes a viernes. De 9 a 11, lo que se te antoje. ¿Qué tal? Soy Araceli Baizabal y me da muchísimo gusto saludarles el día de hoy. Les recuerdo que nos vamos a estar viendo de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde. Le tendremos información local, nacional e internacional. Lo más importante para que esté usted muy bien informado. De 2 a 3 de la tarde por abacón.tv y aracelibaizabal.tv. Los espero. No me falle. Hola, muy buenas tardes, yo soy Minerva Cobos, las y los invito para que todos los martes nos vean y nos escuchen por este canal, en su programa Observatorio, hecho para ustedes, no nos fallen. Pues estamos de regreso, amigas y amigos, para quienes nos están sintonizando apenas, nuestros invitados, la maestra Isabel Hernández Cruz, fiscal regional, y el doctor Victorino Álvarez Mendoza, director de los Centros de Justicia. Ya está con nosotros nuestra amiga Diana Álvarez. Bienvenida, Dianita. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Saludo con mucho gusto a todos nuestros amigos y amigas. Y bueno, pues invitarlos a que sigan sintonizándonos, a que compartan. Estamos en la segunda parte de la emisión y me da mucho gusto ver que, bueno, compañeros que ya nos hemos tratado desde antes en el ámbito laboral, pues estén acompañándonos el día de hoy. Y me gustaría, Minerva, si me permites, claro, ya que estoy entrada en el tema, pues preguntarle a nuestra amiga, la fiscal regional, respecto al número de mujeres que están participando actualmente en la Procuraduría. Nos gustaría saber si este número se ha incrementado o cómo ha sido la participación, porque generalmente cuando nosotros, digo, como estudiantes, ya hace apenas algunos años, en realidad son como 15, 16 años, pero bueno, cuando éramos estudiantes, el decir, bueno, en ir a una agencia de Ministerio Público en aquel entonces que se llamaban, o el hacer tu servicio ahí, yo empecé haciendo, bueno, mis pinos, como dicen, en una agencia de Ministerio Público, y todo el mundo me decía, ¿por qué te gusta ir a levantar cuervos? Porque para eso, bueno, digo, al final en el campo es donde uno aprende, ¿no? Entonces me decían, ¿cómo es posible si tú como mujer te tienes que dedicar a algo? Pues nos querían encasillar, ¿no? Como que a las que nos gustaba la vida del ámbito ministerial o todo lo que tenía que ver con seguridad pública, que de hecho, pues los primeros trabajos que tuve fue en materia de seguridad pública, pues como que la gente hasta nos pone un estereotipo, ¿no? Bueno, ¿qué pasa, no? Pero bueno, me gustaría que nos platicaras, ¿cómo sí, ves? Sí, claro que sí, Diana, la verdad que para mí es un orgullo mencionar que actualmente la mayor parte de las fiscales regionales somos mujeres, empezando por la fiscal regional de la zona norte, Tantoyuca, la licenciada Denise, la fiscal regional de la zona de Tuxpan, la licenciada Silveria, su servidora María Isabel aquí en la zona centro, en la zona sur Coatzacoalcos, la licenciada Carmen Vives, en la zona Cosamaloapa, la licenciada Blanca Flor, y te quiero decir que la mayor parte somos gente que venimos de abajo. Minerva puede constatar esa situación, gente que en algún momento soñamos
con tener un cargo como el de ahora ostentamos, siempre esos cargos eran destinados para la gente, para los mal llamados dedazos, para los amigos del procurador, para los amigos de altos funcionarios. Y para hombres casi siempre. Y la mayoría eran hombres, creo que eran rara vez los trabajos realizados por las mujeres, y creo que, amiga, hemos ganado ahorita esta batalla, y la mayor parte de los fiscales, aquí está presente mi amiguito, pero la mayor parte de los trabajos de alto encargo son por mujeres, y hemos resuelto asuntos de alto impacto, y encabezamos los trabajos, o sea, operamos junto con los fiscales, investigadores, con los policías. Ya se acabó la figura decorativa que era antes el subprocurador, ahora fiscal regional. Somos gente de trabajo, somos gente que conocemos la función, que conocemos a la institución y que además traemos puesta la camiseta de la institución. Eso sí se lo tengo que agradecer a mi actual jefe, que creo que es una etapa de que ya los compañeros que tienen una carrera dentro de la institución pueden llegar a escalar peldaños a base de esfuerzo, a base de dar resultados y buenas cuentas a la sociedad veracruzana que está ávida de eso, ¿no, Diana? Sí, no, pues excelente. La verdad es que nos da mucho gusto que haya más participación. Y pues aprovecho para decirles a todos los jóvenes y las jóvenes que nos ven, decirles que se animen quienes están estudiando, porque antes estaba nada más la carrera de Derecho. Hoy en día ya hay carrera en criminología, o sea, carreras aquí afines. Y que muchas veces, bueno, yo a veces cuando tengo la oportunidad de platicar con algunas jóvenes, como que se desaniman porque dicen, es que maestra, sigue habiendo más hombres en este tipo de carreras. Digo, pues aquí si te estamos gusta, viendo que no es. Adelante. Claro que se puede. Entonces, es un buen ejemplo el que hoy en día, nos estén acompañando. Y bueno, también destacar, para creo que me estoy aprovechando de la primera parte que no estuve. Bueno, está recuperando. Que parte también, como lo que decía la licenciada, pues no solamente el trabajo administrativo, que es muy importante. Y bueno, en este caso, pues tuve la oportunidad de colaborar con el maestro Victorino, quien en el ayuntamiento, cuando estuvimos colaborando, hizo una excelente gestión para siempre, la ciudad judicial. El año pasado precisamente fue cuando por estas fechas andábamos corriendo para finiquitar la gestión. Entonces, creo que es excelente también el destacar ese trabajo administrativo y también el decir, pues no nada más nos quedemos detrás de un escritorio. Diana, ¿no? Pues aquí está precisamente, precisamente Victorino anunciando cómo se gestó. Tú estás diciendo cómo se gestó y hoy nos está bien hablando del resultado. Es decir, que hizo una excelente gestión, pero hoy tenemos un resultado con un próximo centro de justicia alternativa en donde será, una ventaja para las personas que necesiten de acudir aquí. Lamentablemente esto no es algo, muy bonito, como que una gente que uno quiera ir, pero si tiene una necesidad, pues va a ser importante que estén todos en un mismo lugar. Continuamos, Victorino, tú nos querías platicar de las resoluciones que ha habido. Es correcto. Agradezco a la licenciada Diana todo el apoyo que recibimos ahí en el Ayuntamiento de Veracruz, en la gestión de la donación de los terrenos de los dos centros integrales de justicia, que ya es una realidad, uno junto al Penalito por el lado de la calle de Rafael Cuervo y otro en Vistamar por el área de donde está Ciudad Judicial. Gracias, Diana, por todo el apoyo y la gestión ante el Congreso local. Hoy es una realidad porque la unidad de atención temprana, que es como un muro de contención para tratar de resolver todos los asuntos a través de la mediación o conciliación, estamos obteniendo muy buenos resultados. Quiero hacer referencia a que tan solo el año pasado hubo 4.502 acuerdos reparatorios en comparación con el año 2016, que solamente hubo 253 acuerdos. Esto quiere decir que cada vez más los operadores del sistema de justicia penal se están sumando a este gran proyecto, están creyendo en que lo mejor hoy por hoy en asuntos de menor impacto es resolverlo a través de una salida alterna, como lo es un acuerdo reparatorio. Estábamos también comentando que esto ha sido una suma de esfuerzos porque quienes turnan a mecanismos alternativos son los fiscales orientadores que están en la unidad de atención temprana, los fiscales de diversos que están en la unidad de procuración
integral de justicia, incluso los jueces de control pueden derivar, cuando las partes así lo deciden, pueden derivar carpetas al facilitador, que el facilitador es quien lleva todo un proceso, que es ese famoso mecanismo. Y aquí sí también quiero puntualizar que el facilitador es un especialista certificado, es de los... me parece que es el único que tiene obligación de estar certificado en toda la gama de operadores del sistema de justicia penal. ¿Qué hace un facilitador, Victorino? Un facilitador, en principio, para que sea facilitador debe de cursar un taller de 180 horas, dos exámenes, uno teórico, otro práctico. Una vez que lo acredita, se le da un comité que se crea especialmente para eso, la certificación. Okay. El facilitador es el servidor en la Fiscalía General del Estado que lleva un proceso de dos etapas. Una, a través de la conciliación. La conciliación entre las partes básicamente es que las partes hacen entre sí sus ofrecimientos y el facilitador, como el término lo indica, facilita el diálogo entre las partes, nada más. Cuando las partes no llegan a un acuerdo, pueden optar en la conciliación. La conciliación significa que el facilitador experto hace las propuestas para que las partes puedan elegir en términos de esas propuestas que hace el facilitador. Al final, el facilitador es el especialista que juega con las emociones de las partes. Va a haber ocasiones en que platiquen las dos partes al mismo tiempo. Si esto no es posible, puede platicar primero con una, luego con otra, de tal forma que lo que estamos buscando es llegar a una solución a través de un acuerdo reparatorio. Muy bien, qué interesante. Isabel, hay muchas personas que no quieren denunciar, y esto es importante. Me gustaría que les platicaras por qué es importante que presenten una denuncia. Luego dicen, ahí están detenidos los que me asaltaron, los que me robaron, pero si no presentamos denuncia, ¿qué pasa? Mira, amiguita, te voy a poner un ejemplo bien claro. Recientemente se detuvo a un violador serial. Mucha gente argumenta y hacía manifestaciones de que había muchas denuncias, y mentira, son pocas denuncias. Afortunadamente ya la gente ya tiene esa valentía de presentar, porque ya tiene confianza en las autoridades, en la institución, pero eso es a raíz del cambio de sensibilidad del personal que se encuentra en esas áreas tan sensibles. Creo, yo no estoy consciente de que a veces eran revictimizadas las personas que acudían a las instancias a poner conocimiento de agravios, y esa falta de sensibilidad hacía que la gente dejara de denunciar. Claro. Afortunadamente ya se cambió ese chip a las anteriores compañeras. Muchos fueron dados, desafortunadamente, a consecuencia de eso, fueron dados de baja. Hoy tenemos nuevos fiscales con un criterio más amplio, con esa sensibilidad que para el caso debían tener cada una de ellas, y que la gente obviamente tuviera esa confianza de acudir a denunciar. Ya la gente ya tiene más confianza, denuncia, y como está viendo resultados, pues yo creo que la gente lo ve, y entonces hay ya esa situación de que ya la gente ya no tiene temor en denunciar, y ya vamos con más facilidad. Yo además invito a la gente yo atiendo los asuntos de manera personal, que si ellas se sienten agraviadas o no atendidas por alguna denuncia, acudan de manera personal a las instalaciones de la Fiscalía Regional, que están ubicadas en la carretera Veracruz-Jalapa, rumbo al aeropuerto. Yo personalmente le doy seguimiento a las carpetas de investigación o investigaciones ministeriales. Invito a tu grupo y a todos los grupos que se vean afectados a que acudan con las suscritas para darle celeridad a sus carpetas, sus investigaciones que ellos consideren que se encuentren ahí paradas. Pues agradecemos, este tiempo nos ha pasado así sin contar, de verdad se va muy rápido, creo que hay que repetirlo. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego. A la orden. Muchas gracias. Compartan.